presentamos acá al Elías Figueroa Grande. Por supuesto, no me encuentro solo, me acompaña Fabián acá y también Daniel Garmendi acá. Bueno, muchachos, para pasarle un poco el dato, los últimos 5 encuentros entre Santiago Wander y la Católica Campo El Paraíso, hemos ganado 4 y hemos perdido tan solo 1. El último fue el 2017, que le ganamos 3-0. Así que espero que el día de hoy Wander salga con todo y nos llevemos el triunfo en esta vuelta a Primera División. Salen los equipos al terreno de juego. Saludos de ambas escuadras, Santiago Wander, que viste de camiseta verde y short blanco, y la Universidad Católica viste de blanco su franja azul y short azul. Santiago Wander y también la de los cruzados de la Universidad Católica cantando contra el presidente Sebastián Piñera. Bueno, amigos, y también comentarles que hoy día debuta el VAR acá en Playa Ancha. Yo estoy a favor y en contra del VAR, estoy ahí porque te corta la emoción del fútbol en alguna jugada, en los goles específicamente, pero siento que va a ser una justicia en el campo de juego. Así que esperemos que actúe bien y rápido el día de hoy. Y si hay goles el día de hoy, acá se los dejamos. Comienza el encuentro, amigos míos. ¡Vamos, vamos, Wander! Primera intervención del VAR. Van a revisar la jugada. Primera intervención del VAR, amigos. Tiro libre para Santiago Wanderers. Y tarjeta para el jugador número 5. Tarjeta amarilla. Teníamos fe a Medel. Pasó cerquísima. Vamos, vamos, Wander. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
salía mejor las cosas en el segundo tiempo. Llega esto y... Lamentablemente en la primera fecha Santiago Wander no pudo conseguir la victoria en un marcador mentiroso, diría yo, porque en varios pasajes del partido Santiago Wander fue más que la Católica, pero bueno, para ganar el partido hay que convertir los goles y en este caso lo hizo la visita. Como figura del partido en el CDF salió Mauricio Viana, como pudieron ver se mandó unos tapadones impresionantes, así que bien por Mauricio Viana. Y bueno, desde acá, desde mi casa ya voy cerrando este video. Y también quiero aprovechar de mandar unos saluditos que tenía pendiente desde la temporada pasada. Bueno, el primer saludo es para Gabriel Díaz del Cerro Placeres y a su señora Mary y a su hija Martina de 7 meses. El segundo saludo es para El Bitoco y El Mirko. El tercer saludo para Gillians de Recoleta, él es colocolino, pero también sigue el contenido de mi canal, gracias amigo, aguante el fútbol. El cuarto saludo para Vicente SW7 y el quinto, amigos míos, para Joaquín Araya. Bueno muchachos, desde ya pueden darle like a este video si les gustó, por supuesto pueden suscribirse y comentar, lo voy a estar leyendo ahí, lo voy a responder ahí en los comentarios. Y bueno, nos estamos viendo pronto en un nuevo video. ¡Chao!